a veces me da pena de Chona, porque hay que ver la cantidad de problemas que tiene con su hijo, que ven córner de Jesús. Es que es un niño tremendo, de verdad, es que no para, de verdad. Como dice Chona, es un niño muy desinquieto. Pero bueno, afortunadamente, Chona tiene un amigo que es psicólogo, que es Chano, que esta noche va a darle, bueno, pues algunos consejitos de cómo lidiar con su hijo. Vamos a ver qué es lo que le cuenta, qué es lo que le aconseja. Con todos ustedes, Lili Quintana y Juanca. Así que venga, para adentro. ¡Chona! ¡Que encarne! ¡Pero Chona, Chona! ¡Hola, mis niños, hola! Ay. ¡Hola, Chona! ¿Qué griterío es ese, Chona? ¡Al chiquillo este! ¡Ah! ¿Qué pasa, que te da problema? Que si me da problema, me va a sacar del mundo. El otro día se colgó de la cortina en la habitación de la abuela. Decía que él era Tarzán y que la abuela era Chita. Mira qué monada de niño. Chona, mira, Chona, perdona que yo... ¿Qué quieres ahora? Claro, es que sabes que soy psicólogo. Con los niños de esta edad hay que tener mucha pedagogía. Yo la tengo, pero parece que no le duele. Me duele más a mí la mano que el culo. No, 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 Chona, vamos a ver. Pedagogía, hay que tener mano izquierda. Ah, pues yo la cojo con la derecha. Mira, Chona, una pregunta nada más, ¿eh? ¿El niño se aburre? Él sí que me tiene aburrida. Mira. Chona, ven para acá que yo te voy a ayudar. Mira, tú lo que tienes que hacer es sentar al niño. ¿Sí, como no lo amarre? No, no, sentarlo para hablar con él. Claro, mira, por ejemplo, para que el niño duerma, tú al niño le cuentas un cuento y después lo llevas a la cama. Mira, al revés que el padre. ¿Al revés que el padre qué? El padre me llevó a la cama y luego me contó un cuento. Chona, no, mira. Es un cuento, Chona, un cuento para niños. Ah, un cuento para niños. Claro, Chona, por ejemplo, los tres cerditos. ¿Y tú quieres que yo a mi hijo le cuente un cuento con tres cochinos? Sí, Chona, un cuento con tres cochinos. ¿Para que se sienta identificado con los protagonistas o algo? No, Chona, para que el niño, escuchando el cuento, descansa el niño, descansas tú y descansamos todos. Ah, está bien. Entonces, ¿cómo es el cuento ese? Te lo voy a contar. Atiende, Chona, porque lo importante también es la capacidad del narrador para comunicar. ¿De acuerdo? Atiende, atiende. Dice así. Había una vez tres cerditos. Tres cochinos. Vale, Chona, tres cochinos, ¿de acuerdo? Tres cochinos que eran hermanos. ¿De quién? ¿De quién qué? ¿De quién eran hermanos? De nadie, Chona, eran hermanos entre ellos. ¡Ah, hijos de la misma cochina! Sí, Chona, hijos de la misma cochina, pero déjame contar el cuento. Sigue, sigue. Bueno, pues los tres cochinitos estaban contentos. Los cochinos estaban contentos. Yo me quedo boba. Sí, Chona, estaban contentos y felices. ¿Y cómo se sabe que un cochino está contento? ¿Mueve el rabo, guardia? No, Chona, se sabe que estaban felices porque los cochinos iban por el campo cantando. ¡Ay, los cochinos cantando! Sí, Chona, cantando y bailando. Mira, y yo no consigo que el perro me dé en su sitio. Chona, porque esto es un cuento y en los cuentos los animalitos cantan. ¿Y qué cantaba? ¿La gallina turulata? No, Chona, cantaban aquello tan bonito que dice... ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si aquí no hay lobo? ¿Cómo van a tener miedo del lobo si aquí no hay lobo? Chona, pues pon un perro de presa canario si quieres, pero déjame contar el cuento. Mira, los cochinos cantan y yo no puedo hablar. ¡Yo me canto, papá! Chona.
porque interrumpe el ritmo del propio cuento. Ahora viene la parte en que los niños se sobrecogen, se asustan. ¿Pues qué? Pues los cochinos estaban contentos cuando de repente llegó el lobo. ¡El perro! ¡El perro, coño! ¡Chona, es que me interrumpe! ¡Chona, llegó el perro, de acuerdo! ¡Llegó el perro! Los cochinitos salieron corriendo. El primer cochino... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién, Chona? ¿El cochino? ¿Y para qué quieres saber el nombre del cochino? En los cuentos da igual, no lo dice el cuento, da igual. No da igual. Si tiene un nombre, tiene un nombre. Chona, pues ponle el nombre que tú quieras. Colombo. ¿Un cochino que se llama Colombo? Sí, Colombo. Bueno, vale, lo puedo aceptar, vale. Colombo. Pues el primer cochino, Colombo, se hizo una casa a base de paja. ¿Qué pasó ahora? Repíteme eso. Que Colombo se hizo una casa de paja. Mira, con el Colombo. Aparte de cochino, era un guarro. ¿Y tú quieres que yo a mi hijo le cuente un cuento de eso? Ya, entonces no me sale del baño en todo el día. Chona, paja de la del campo, Chona. ¡Ah, Pinocha! Sí, Chona, Pinocha, se hizo una casa de Pinocha, Colombo. Bueno, pues entonces, de repente, llegó el lobo. El perro de presa. ¡El perro de presa! Y dijo, soplaré, soplaré y la casa derribaré. ¿Y qué pasó entonces, Chona? Yo qué sé, en este cuento puede pasar cualquier cosa. Pues, Chona, que el lobo... sopló. El perro de presa. El perro de. El perrito. Sopló y sopló. Y la casa derribó. Eso sí que son hermanes. El cochino salió corriendo para casa de su hermano. ¿Cómo se llamaba? Ahora, el hermano. No, el perro. Ahora quieres saber el nombre del perro lobo. Chona, ponle el nombre que te dé la gana. Le voy a poner como al mío, Bin Laden. ¿Bin Laden a un perro? Sí, como echa las casas abajo. Madre. Vale, Bin Laden. El cochinito salió corriendo para casa de su otro hermano. ¿Cómo se llamaba? Chona, como a ti te dé la gana. Montesano. ¿El otro cochino se llama Montesano? Sí, Montesano. Ay, mi madre, yo ya no sé por dónde voy en este cuento. ¿Por dónde vas tú? No sé. Pero Colombo va a casa de Montesano porque le persigue Bin Laden. Chiquita mierda, de cuento me está quedando. Bueno, de acuerdo, vale, de acuerdo. Pues entonces, el otro cochinito se había hecho una casa... ¿Cómo se llamaba? ¡Ya te lo dije! Montesano, le pusiste tu nombre. ¡No me estés metiendo más cochinos en el cuento! Se hizo una casa de madera. ¿De madera? No era, pero le dio por ahí al jodido cochino. Se la hizo de madera. Y entonces, Chona, llegó el lobo. ¡El perro de presa, cochino! Y dijo, soplaré, soplaré y la casa derribaré. Y el perrito sopló, sopló y sopló. ¿Y qué pasó, Chona? Que se hiperventiló el perro. ¡Que no, Chona! ¿Cómo se...? En un cuento no se... Que tiró la casa abajo, ¿y Chona? ¿Y se comió a los cochinos? Que no, Chona, no. Porque los cochinos salieron corriendo para casa de su otro hermano. Ay, ya, pobre perrito. Tanto corré y sin comer nada ni nada. ¿Tengo que tener una fatiga? Una fatiga soy yo el que la tengo ya. Bueno, Chona, el otro cochinito... ¿Cómo se llamaba? ¡Revilla, Chona, Revilla! Mira, de esto sí se sabe el nombre. Bueno, Chona, pues llegó el cochinito Revilla, ¿eh? Hizo una casa, atiende, Chona, bien hecha, de bloques, con cimiento, bien hecha, buena. Y entonces llegó el lobo. ¡El perro cochino! Y dijo, soplaré, soplaré y la casa derribaré. Ya, fuerte matraquillo con el soplido. Chiquito guineo con el perrito. Lo dice el cuento, Chona. Y entonces, atiende ahora, Chona. El bicho este, el que sea, ya sopló y sopló y sopló. ¿Y qué pasó, Chona? Que tiró la casa abajo.
De bloques, Chona, la casa estaba bien hecha, era de bloques, lo que le costó al cochino hacer la casa para que tú ahora se la tires. No, Chona, no, Chona. Pues no me tiraron a mí la mía del chovito. Bueno, Chona, lo importante es que los cochinitos se quedaron dentro de la casa contentos y felices. Hasta que llegó la época de la matanza y lo convirtieron en chorizo. No, Chona, no. Acaba así, Chona. El cuento acaba que se quedaron contentos y felices y ya está. Bueno, Chona, tú eres una mujer inteligente. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es donde vive Zapatero. Chona. La moraleja, te lo dije, la moraleja del cuento, Chona. La conclusión. ¡Ah! ¿Que el perro tiene pulmón? Según te interese a ti. No, Chona, esto era una explicación ya para está, que quede un tóner. Ya está. No me cuentes más cuentos, que me vas a chiflar más de lo que estoy. No, menos mal que no te cuento. ¡Que encarne! ¡Bájate del campanario! ¡Mira! Está fatal. Es que te has ido, ¿verdad? Te voy a contar un cuento. Coño. Tú eres un cochino y yo un perro. Y como no estudias, te voy a soplar un cachetón. ¡Vámonos!